A mí no, ¿eh? No, ven, quita el cabestro. Debe haber matado ya. Ya lo sé, que sí, ya sé que tú lo eres. Y ya he visto al otro, se está de arriba. A ver, Churche, estate quieto. Deja que te mate. ¡Oh! 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 ¡Amazing clip! ¡Amazing clip! ¡Guapo loco! Claramente. Churche, espérame. Venga, ¿por qué me seguís? Te sigo yo, porque vas a hacer la del Celen, la de disparar a Tom Peter, y me voy a llevar un tiro seguro. Víctor, te he visto con un cuchillo. ¿Qué dices? Ahora mismo ya podría haberte matado. El cuchillazo de la muerte. ¿Por qué está nadando? Podríamos haber matado los dos, si hubiéramos querido, así que... ¡Mírale! 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 Estaba avisando, tío, que lo tenías a tu derecha. ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Víctor! Yo corro más que tú. ¡A la mierda! ¡Qué cabrón, tío! Te estaba diciendo, ¡a tu derecha, a tu derecha! ¡Ey, qué bueno! Vale. Vale, ahora tenemos un problema. Y es que tú no puedes subir y la pistola está abajo. Entonces, dilema muy grande. A ver, el único problema es que él puede lanzar el cuchillo, ¿sabes? No, la cuestión es que vamos a tener que bajar a la vez. Vamos a hacer una cosa, poneros ahí y yo intento mataros con el cuchillo. A ver, intenta. A ver, voy a mover de un lado a otro. No se puede lanzar tanto, ¿no? No sé, espérate, si os quedáis quietos, cabrones. Claro, no te jode, claro. ¡Uh! ¡Hostia, chaval, que no se puede! Dice. Vale, ¡ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡Corre, corre! ¡Es tu oportunidad! ¡Pistola, pistola! Vale, ha perdido el cuchillo. Vale, has perdido el cuchillo, Stratus. Ya lo tiene. Puto chivato, ¿te quieres callar la boca? Ven, le estoy viendo desde aquí arriba, sé exactamente dónde está. Vale, tienes que guiarme. Vale, aquí también. Pues mira, sale, cuidado. ¿Dónde vale. sale? ¿Sale de dónde? Me voy a tirar el cuchillo. Voy a tirar el cuchillo, me quiere cazar. Mírale. Vale. Acá salió un cuchillo por ahí volando, ¿no? Estoy abajo. No, está con el cuchillo todavía, le tiene. ¿Ese ahí? Sí, ese. Chaval. No, Cele, cuidado. Le he perdido. ¡Mierda, no! ¡No, me he caído! ¡Horror! ¡Ah, no! ¡No te vas a pillar, tío! ¡Qué épico! ¡Qué perra, tío! El equipo maravilla, ahí. El poli, por favor, mátelo. No, creo que la veo muerta. ¡Eh! ¡Uy! ¡Puta, ¿dónde estás? Ese disparo. ¡Asoma! ¡Mierda! ¡Que no veo la mirilla! ¡Ahora! ¡Joder! Ha salido sangre, pero no le he matado. Menos mal que eres manco, menos mal. ¿Dónde estás? ¡Pero muérete! ¡No! Quiero mi cuchillo. ¡Joder! Si no va a coger cuchillo, va a ir a por ti, te va a matar y te toca no lo ha matado. ¡No! ¿Pero dónde estás? ¡Desgracia! ¡Pero por qué no se muere! ¡Ah, vale, ya te he visto! ¡Pero muérete! ¿Pero predice el movimiento? ¿Qué? Ten en cuenta que la bala tarda en llegar. ¡Coño, por fin! ¡Oh! Y ahora me voy al tobogán. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya encantado este videazo de Marder con toda la buena gente de siempre. Recordar un likeazo ayuda muchísimo. Abajo en la descripción, Twitter y Facebook para seguirme a diario en mis redes sociales. Y recordar que compartir el vídeo ayuda mucho y suscribirse, pues mejor para vosotros y para mí. Recordar también que si he estado subiendo pocos vídeos estos últimos días, bueno, pocos vídeos, a lo mejor algún día entre medias, es porque tengo asuntos que me requieren tiempo y atención y ¡tú otra vez no! ¡Deja de vivir! ¿Perdón? Ok, la cafetera. A ver, ¡hola! Me he caído. ¿What the fuck?
Me he hecho pupa. Se preocupa por mí, es buena gente el profesor, joder. ¡No le pegues! ¡No! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Es buena gente! ¡No es mal tío! ¿Por qué le haces esto? ¿Por qué le pegas a tu profesor?